Hola muchachos y muchachas, en este video les voy a llevar a pasear. Nos vamos de paseo. Les cuento que me fui para Jericó, estuve visitando la ciudad, se los voy a mostrar, les voy a mostrar la visita que hicimos, les voy a mostrar, fuimos hasta el Monte de las Tentaciones, comimos en un restaurante local y todo eso se los voy a mostrar. Así que no se afanen, no se preocupen que vamos a comenzar con el video de hoy y espero que lo disfruten. Jericó, para colocarles en contexto, es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Se habla que tiene unos 10.000 años. El último censo habla que tiene más o menos unos 27.000 habitantes. Está a unos 36 kilómetros de Jerusalén. Saliendo de Jerusalén, esto es en la ruta hacia el Mar Muerto, nos vamos a encontrar con las montañas de Judea, el desierto de Judea. Personalmente es una vista que me encanta. Si hay una vista de mis favoritas aquí en Israel es las montañas de Judea. Esas montañas desérticas que uno no ve verde por ningún lado, parecen una pintura, son preciosas. De camino para Jericó nos vamos a encontrar con el nivel cero del mar, que es donde está el punto cero. Desde ahí se empieza a medir hacia arriba o hacia abajo y empezamos a bajar porque Jericó está por debajo del nivel del mar. Así como lo oye. Es un lugar súper, súper caliente. En este recorrido, la primera parada que vamos a hacer va a ser en el Monte de las Tentaciones. Narra las escrituras que luego que Jesús fue bautizado en el Jordán. Jericó está muy cerca del Jordán. Es más, está en el Valle del Jordán. Dice que luego que Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto y allí fue tentado. Entonces, en el relato bíblico nos cuenta que Jesús fue llevado como a la cima de una montaña y la montaña esta del Monte de las Tentaciones es una de las más altas de la zona. Así que se cree que ahí fue. No sabemos a ciencia cierta si fue ahí, obviamente, porque la escritura no lo dice y pues no hay como algunas evidencias que nos puedan mostrar. Pero se cree que ahí fue, en algún lugar de la montaña, pero de pronto, uno nunca sabe. La montaña tiene 366 metros de altura. Se cuenta que hay aproximadamente unas 30, 40 cuevas, que fue refugio para los primeros cristianos e incluso para una comunidad nómada que hay aquí en Israel que se llaman los beduinos. Entonces, en estas cuevas, los primeros cristianos se reunían, lo usaban como capilla, como lugar de reunión, de culto. Luego vinieron los bizantinos y construyeron un pequeño monasterio en este lugar. Luego vinieron los persas, invadieron el territorio y sacaron a los bizantinos. Luego llegaron los árabes y tomaron posesión de todo este lugar. Luego se dieron las cruzadas, entonces las cruzadas retomaron el control de este lugar, del Monte de las Tentaciones. Ya estaba construido un pequeño monasterio, entonces ellos construyeron otro y construyeron otra iglesia ahí en la cima de esta montaña. Entonces en la montaña nos vamos a encontrar que a mitad de montaña hay una capilla, hay una iglesia y también hay un pequeño monasterio y en la cima de la montaña hay otro monasterio. ¿Nosotros qué hicimos? Parqueamos el auto, nos fuimos en un auto desde aquí, desde Jerusalén, parqueamos en el auto en un pequeño parqueadero que hay en la falda de la montaña y subimos a pie. Se puede subir la montaña a pie y no me quiero detener mucho a hablar de la historia de estas... De ese monasterio, porque nosotros no vamos a entrar al monasterio y no vamos a entrar a esta iglesia, porque yo les voy a llevar a un lugar donde los locales suelen ir y es rodeando la falda de la montaña. Llegamos a un punto que desde este punto, si usted sube las escaleras, va a llegar al monasterio, a la cumbre de la montaña, a la cima de la montaña. No podemos ir ahí porque debido a las restricciones que se están tomando ahora con esto del virus, entonces no podemos subir, pero nosotros vamos a bordear la falda y vamos a llegar a una de esas cuevas que les comenté al comienzo, que eran como 30 o 40 cuevas donde se reunían los primeros cristianos. Para llegar a estas cuevas nos toca caminar en el borde, en un camino súper angosto, casi que de un lado está el precipicio de la montaña y del otro lado pues hay montaña para poder acceder a una de estas cuevas. Y son en esos lugares donde muchos vienen acá, hacen fogatas, hacen vigilia. Algunos religiosos llegan a este lugar, algunas
de algunas religiones y tienen su tiempo de oración. Todo esto que ustedes ven aquí es Jericó. Toda esta parte es de Jericó. Todo esto es Jericó. Esa sombra como de montañas que ustedes ven al fondo son las montañas de Jordania. Y ahora sí, nos vamos para Jericó. Ya que ya pasamos al Monte de las Tentaciones, ahora nos vamos a pasear a Jericó. Vamos a recorrer sus calles. Jericó es una ciudad de aproximadamente 27 mil habitantes. Está 250 metros por debajo del nivel del mar. Así que se pueden imaginar el calor que hace en esta ciudad. Y algo que veo en las calles de aquí de Jericó es que se parece mucho a muchas ciudades de Colombia. Hay muchos sectores de Jericó, más que nada como el centro de la ciudad, del comercio, que se parecen muchísimo a algunas ciudades en la costa de Colombia y me trae muchos recuerdos del país. En Jericó se consiguen los mejores dátiles de Israel, y yo sé que aquí hay muchos me van a saltar y van a decir no, allá no se encuentran los mejores dátiles, pero he comido los dátiles de Jericó y de verdad que son muy ricos. Y a la entrada de Jericó ustedes van a encontrar plantíos, palmeras de dátiles en toda la entrada y a muy buen precio. Esta ciudad también está referenciada en las escrituras como la ciudad de las palmeras. Esta fue la primera ciudad que tomó Josué. El relato bíblico nos dice que había unas murallas y que el pueblo de Israel cruzó y le dieron la vuelta a las murallas y las murallas se cayeron. Otro suceso que relata las escrituras que sucedió en esta ciudad es de un hombre llamado Zaqueo que estaba encima de un árbol de sicómoro. Y Jesús le sale al encuentro y le dice: Zaqueo, baja de ahí que quiero comer en tu casa. Así que Jericó tiene referencias en las escrituras, que es el libro que yo más conozco. Tiene muchas referencias. Jericó ha pasado por muchas manos, o sea, muchas manos, porque como siempre les digo, todo ese territorio ha sido disputado por muchos imperios. Primero estuvo con el Imperio Otomano, luego llegó el mandato británico de Palestina y estuvo como rigiendo la región de Jericó. Luego se le entregó a Jordania para que Jordania tuviera el control de esta ciudad. Luego vino la Guerra de los Seis Días, entonces Israel tomó la posesión de Jericó, pero después, según los acuerdos de Oslo, entonces Israel entregó Jericó a la autoridad palestina. Hoy en día Jericó está bajo la autoridad nacional palestina. Y este es un punto que hay que entender un poquito cómo es la situación de Israel, porque Israel tiene un sector que es conocido como Cisjordania, es conocido como Judea y Samaria, es conocido como West Bank y también es conocido como Palestina. Entonces a Jericó lo vamos a encontrar en esta área llamada Palestina, que tiene una autoridad, que es la autoridad palestina. Y bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero es como para que nos coloquemos un poco en contexto. Y para finalizar nuestro recorrido, pues vamos a comer la hora happy. Nos vamos a ir a un restaurante local y vamos a probar un delicioso plato árabe llamado kabsa. Eso es el cielo. Qué comida tan deliciosa, de verdad. La mayoría de los habitantes de Jericó son árabes. Su gran mayoría, por no decir todos. Sí, habrá una población muy minoritaria que no sean de allí. Pero la mayoría de sus habitantes son árabes. Por lo tanto, su comida es comida árabe. Vamos a probar este plato que se llama kabsa. El kabsa es originario de Arabia Saudita, pero fue adoptado por muchos países árabes de la península persa. Algo muy característico de los restaurantes árabes y que a mí personalmente me encanta es que a la entrada son muchos platicos con diferentes tipos de ensaladas, de toda clase. Ensaladas hechas con zanahoria, con aceitunas, con maíz, con pepino, con berenjena, que es muy usada en esta región. Lo que es las ensaladas y el yogur es base en la comida. Y ya les voy a mostrar en qué vamos a usar nosotros el yogur natural, no un yogur azucarado y saborizado, yogur natural. Este kabsa, aquí lo pueden ver,
es básicamente arroz, un arroz basmati, que es muy usado en la comida india, que es el grano es bastante largo. Viene con garbanzos, viene con unas semillas de piñón, que son las semillas del árbol de pino. Está saborizado con cardamomo, con safrán, con canela, con clavos, con laurel, con pimienta dolor y bueno, con muchas otras cosas más. Es delicioso, el arroz es delicioso. O sea, yo me lo comería solo. Y el pollo, que es como un tipo de pollo asado, que también viene con su con un adobo o con una sazón muy especial. La forma en que se come esto es, bueno, el arroz con el pollo, pero se le agrega yogur natural. El yogur natural, como les digo, es muy usado en la comida de Medio Oriente. No encuentro palabras para describirle lo delicioso que es este plato, el sabor tan distinto que le aporta el yogur al arroz y al pollo también. No. Es una delicia. De verdad, yo me enamoré de ese arroz. Yo quiero este arroz en mi vida todos los días. Y bueno, amigos, se nos acabó el paseo. Se nos acabó la visita. Espero que la hayan disfrutado. Que les haya servido para conocer un poco más, para aprender un poco más. Quiero aprovechar para agradecerles montones por sus comentarios, por sus muestras de cariño que me dan a través de los comentarios aquí en el canal, de los comentarios también en Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, aprecio mucho sus comentarios de cariño. A los que no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y no se les olvide también seguirme en Instagram, que ahí también estoy constantemente colocando algo de contenido del día a día. Bueno, no siendo más, un abrazo gigante para todos ustedes. Un saludo muy especial desde aquí, desde Jerusalén. Y ánimo, yo sé que todavía hay muchos que están en cuarentena y bueno, un abrazo desde acá y ánimo, ánimo. Nos vemos en otro video, se cuidan. Chao.